Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a otro especial de Audio Momentos. Ya saben, estos especiales en donde tratamos de tú a tú al invitado o a la invitada para conocerlos más a fondo. En el episodio de hoy nos acompaña Valeria Surfis. Valeria es una sarda que hace 10 años, por amor, cogió unos pocos euros, su maleta y su perro, y desde una ciudad de 70.000 habitantes de la isla de Cerdeña en Italia, se vino a vivir a Madrid. Y aquí sigue. Terca como una mula buscando su sitio en el mundo. Se puede decir que después de muchos años de oscuridad un día decidió salir del pozo donde se encontraba y se propuso amar la vida. Es un torbellino de mujer, su cabeza siempre está maquinando algo y todas esas ganas y todas esas ideas que tiene ahora mismo las utiliza para contar historias en su podcast Quiero contar tu historia. Lleva un año en el mundo del podcasting y según ella es lo mejor que ha hecho nunca. Después de seis años trabajando y colaborando en una radio comunitaria, eligió el podcasting como vía para expresar su mundo interior, además de contar historias. Tiene un podcast para enseñar italiano llamado Italiano Piano Piano y otro de literatura llamado A qué huelen los libros. Le encanta la crónica negra y las historias de misterio. Quizás un día se atreva a contar su historia. De momento va dejando pequeñas miguitas de ella en podcast amigos y en relatos que escribe. Bienvenida, Valeria. Menuda presentación que tienes. Muchas gracias, Yoyo. Y pues un saludo a todo el mundo, toda la gente que te escucha, que será mucha, supongo. Bueno, yo te escucho. Tú me escuchas, y sí, yo que me alegro. Muchas gracias, muchas gracias. Yo, te, yo también te escucho, a ti. Eh... Muchas gracias. Ahora, después de este peloteo inicial, venga, dispara. Venga, vamos, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien. Aquí en casita, lleno de ruidos hoy, porque, bueno, hay cosas eh, que molestan a un podcaster, ¿no? Como las obras cerca de casa, los perros que ladran y es, estas cosas. Los perros que ladran ya lo hemos comprobado. Que, por cierto, tienes un sí. perro, un perro eh, con un nombre muy curioso, que yo te digo que jamás en mi vida había escuchado ese nombre para un perro. Se llama Paco, mi perrito. Tengo dos. Tengo Paco a Blondie. Paco es mi perro italiano que vino conmigo hasta aquí, en mi aventura. Ah, sí, fue el que vino, el que te, te traíste de allí. Sí, es el más viejo, más gordo, más ciego, pero siempre puñetero, ladrando, como su dueña. <laughs> eh, pues, no obstante, se le quiere bastante. Sí. Se le quiere, se le quiere, sí. Uh -huh, uh -huh. Bueno, pero... últimamente cuando como una pizza está él al lado, parece que como pizza con anchoa, pero bueno, no quiero entrar en detalles, que tiene un <laughs> alentito el pobre, pero bueno. Se la quiere, se la quiere. Pizza con anchoa, pizza con anchoas. Yo siempre eso, eso, eso me gusta porque yo a todas las pizzas que pido, todas le echo anchoas y yo que si una pizza ¡Ah, no lleva anchoas que me, no sé, que no la considero pizza. La pizza con anchoa en, en Italia es la pizza napolitana y lleva alcaparras y anchoas. Uh -huh. Acaparras y anchoas. Qué maravilla. Sí. <laughs> yo aquí le echo el cachofa, le echo pimiento, le echo no eh, sé, muchas cosas. Pero anchoa. Es que la pizza es una maravilla de, de comida. <laughs> claro que sí, por supuesto. Yo si por mí fuera, te digo, Valeria, que le echaba anchoa hasta, hasta el café. O sea, pues es que yo las anchoas no me gustan, pero bueno, el café sí, mucho. <laughs> pues bueno. Por cierto, debo decirte, debo decirte que me encanta uh, tu acento italiano. Ya te lo he dicho en más de una ocasión. Gracias. Y te, y te lo vuelvo a repetir aquí, en, en, en ahora, en este en este, en este podcast. Tú sabes que yo he aprendido eh, italiano con para mí la queridísima Rafaela Carrà de su estancia aquí en España. Aquí en España la queréis mucho. En Italia no se quiere tanto. Era un pelín más antipática su figura. Bueno, todos tenemos nuestras cosillas. Los programas que hacían. Uh -huh. Todos tenemos nuestras <laughs> cosillas. <laughs> Hombre, claro, faltaría bueno, más. Valeria Surcis. Surcis. Eh, Surcis. Sí. Y nunca, nunca había escuchado de yo ese apellido. Surchis. Es que eh, es poco común. Eh, se piensa que sea un error eh, ortográfico de la palabra Sulchis, que realmente es una provincia, es Surchis Iglesiante, una provincia de mi isla. Uh -huh. Pero se escribe Surchis, con C y S, ¿no? Con, con C de cast. Uh -huh. Pero se pronuncia Surchis. Sí. Uh -huh. Curioso. Uh -huh. <ríe> es <ríe> mi pequeña y... <laughs> condena aquí. <laughs> y bueno, cuando me dijiste que venía, que, 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 que eras una sarda... ¿Una sarda? Sí. Te tuve que preguntar qué, qué, qué es. muy eso. peligroso decir eso. Uh -huh. ¿Peligroso por qué? Porque la gente dice, ¿una cerda? Pues no, una <risa> sarda. <risa> ¿Una cerda? No yo, no, no, yo en ningún momento te. Es más, en ningún momento se me fue ahí la, la cabeza. Te... Es que, ¿sabe qué pasa? Como en italiano es Sardeña, la isla, entonces Sardeña, sarda, sardo. En español es Cerdeña, entonces haz tu cálculo. Ah, claro. Yo cuando. Cuando me, me pusiste para la presentación, cuando bueno, te pedí, digo, mándame una, pe una pequeñita presentación, etcétera, me pusiste Sarda. Eh, yo a lo mejor, eh, yo me sonaba Sarda. Aquí Sarda es un apellido famoso de, de un presentador de televisión, periodista, etcétera, de una familia de actores también, etcétera. Pero Sarda no, ni siquiera eh, busqué, eh, fui a buscarlo en Google, porque ya que estaba hablando contigo, yo se lo pregunto directamente a ella. Y ya está, y te dije, claro. que es, es una Sarda, por Dios. Los habitantes de cerdeña. Bueno, si quieres, eh, para entrar un poquito así en, en contexto, si quieres contar algo sí. ahí de tu de, de tu isla, ¿no? de tu infancia, etcétera. Bueno mi isla es una isla um, bastante espectacular. Digamos que lo que um, se ve en los documentales eh, que se pueden ver por aquí en España siempre te enseñan la parte del norte, que es la parte de los VIPs, ¿no? donde van todos los varios Briatore, Berlusconi y esta gente de mucha pasta. Pero yo vengo del sur, de la capital, y la, la cosa es un poco diferente, digamos. Uh -huh. Es, un es una isla, una isla bastante pequeña, en cuatro horas te la recorres de, de, a sur, de norte a sur. ¿En cuatro horas andando, no? No, en coche. Ah, en coche. <ríe> <ríe> pues leñe. en cuatro horas en coche una isla bastante grande. Bueno, mi ciudad, eh, bueno, yo nací en Cagliari, que es la capital, pero vivía en Santa Elena, que es una ciudad de 70.000 habitantes. Tú fíjate que ahora vivo en Vallecas, que es un barrio de Madrid que tiene mm. 400.000. Muy conocido, Vallecas, sí, 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 bastante conocido. Y bueno. Entonces, ha sido un poco un choque para mí, ¿eh? Venir de una isla tan pequeña, diferente a una metrópoli como es Madrid. ¿Y tú cuando estabas allí en Italia ya sabías español o, o lo aprendiste al, al venir aquí? Yo no, no, no no tenía idea de, de español, la verdad. De hecho, vine aquí en España porque gané un pequeño concurso, escribí un, um, un cuento infantil sobre la paz uh -huh. y en mi instituto um, teníamos no sé qué cosas con el UNICEF, ¿no? Entonces una profesora mía lo presentó a un concurso de UNICEF y lo gané, y gané una estancia aquí en Madrid a una, para ver un, para participar en un congreso sobre la paz en el Mediterráneo. Entonces vine y no sabía ni decir hola, te lo juro, nada, nada, ni lo básico. Uh -huh. Y eh, bueno, pues aquí conocí a gente, como me gusta mucho hablar, eh, se nota, sí, eh, sí, sí. pues eh, dije, es que no puedo no saber hablar. Y cuando volví a mi casa, decidí estudiar español por mi cuenta. Bueno, el, el italiano y el, y el español se asemejan un, un poquito, ¿no? Son bastante. Muy, muy poco. No, sí, pero más Mira, o menos se entiende. Mira, el perro no está de acuerdo. <laughs> Paco. Paco. Paco, hijo, venga. Ah. Ya está, sí que le lo repetimos. Qué obediente, no, no pasa nada. Aquí esto es un podcast aquí eh, puro y duro, no, no, no hace falta. Vale. Eh, entonces, bueno, eh, tienen mucha diferencia, muchas, eh, la verdad. Eh, pero bueno, es más comprensible que otro idioma, como puede ser alemán o inglés, eso sí, te lo, te lo admito. Pues bueno, es que yo, fíjate que no, la, no es la primera vez que me pasa eh, estar hablando con gente, con invitados y, y salir el perro. Digo, bueno, el perro forma parte también de la familia, ¿no? Porque vamos a quitarlo, ¿no? Pues sí, si, si lo siento, alguien... eh, de verdad. No, es no, que... pero. pero... Una cosa es que esté todo el rato bú, bú, bú", y a no, se, no se nos sí, y, y si quiere pero el, el, el perrito, pues bueno, pues tiene también su derecho, no, y si, y si vale, no, pues gracias. Ah, claro, pero que si si alguien le molestara escuchar pues un pues que tampoco hace mucho, mucho estorbo, diga, digamoslo así, es que, no, sé, no, es si no, 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 sentimientos, así no, los animales, no, ya, ya, yo pienso lo mismo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es que le, le molesta pues eh, todo, es eh, como un poco yo. Le molestan los ruidos, entonces pues eh, si si escucha algún ruido de la escalera, pues ladra. Claro. Hagamos un podcast de, de, de perros. De por perros. Por un lado guau, 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 por el otro lado guau, 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 y ya está. Tenemos una hora así, no, hombre, como, como efecto de sonido, perfecto, ¿eh? Lo puedes eh, cortar y cuando te sirva algún perro que ladre, pues le Bien. pones la mención a Paquito. Paquito Surchis y ya está. Ay, Paquito Surchis. Además, además, <laughs> muy curioso, sí. Fíjate que parar por mi calle, por pues, la ventana de arriba, también está, está pasando otro perro, el perro llama al perro. Yo mira, he cerrado la ventana, me estoy un poco muriendo de calor, pero bueno, porque es que si no se escucha de todo. Si tú te estás muriendo de calor ahí en, en Madrid, imagínate, yo en Córdoba, Andalucía. Ya, me imagino, me imagino que será eso, el infierno puro y duro. estas son los las, las sacrificios. El podcasting, por supuesto, para alguien como tú puede ser merece la pena hacer ese. Muchísimas ejercicio. gracias. Claro que sí. <laughs> bueno, decíamos que el italiano, el español, yo lo aprendí con Rafaela Carrà. Ahora otra llamada. Eh, y canción. yo lo aprendí con Extremo duro. Oh, Extremo duro. madre mía, me gusta sí. ese grupo, sí, sí. Un día dije tengo que pronunciar todas las puñeteras jotas y me puso una canción de Extremo Duro que tenía un montón de jotas y al final pues eh, salió lo que, lo que tienes aquí, una que habla como ¿Una estremeña? Una que como una estremeña. <laughs> Eso dicen. La gente no me pilla. En mi podcast de italiano me ha escrito un chico que me escucha y me preguntó si podía permitirse. Y me dijo, ¿qué tienes tú que ver con el italiano? Y yo dije, pues, ¿qué pregunta es esta? Madre mía. Y luego caí y le dije, es que soy italiana. Me dice, claro. no te creo. Digo, que sí. ¿No ves el acento que tengo? Y me dice que no, no pillaba de dónde era, ¿no? Pues eh, se nota, se nota de seguida tu acento italiano, por supuesto. <laughs> uh -huh. Ese chico es un milenio y no conoce a Rafael Carrà, por supuesto. Probablemente es muy joven, sí, es muy joven. <laughs> bueno, ¿y tu niñez por ahí, con, por ahí por la uh, cómo fue? ¿Mi? ¿Tu niñez? Mi niñez. Uh -huh. Bueno, eh, pues eh, era una niña un poco de estas que le gustaba mucho estudiar y, y muy precoz a nivel de, de habla, de, de lectura. Y bueno, hace poco de hecho mi madre eh, insistía que yo con dos años hablaba y yo, como soy educadora infantil, tengo una niña también, le decía, mira, mamá, tú te estás equivocando. Con dos años es imposible que una niña haga un discurso, ¿no? Pero mi madre, como le gustaba mucho grabar las cosas, entonces eh, sacó una grabación que tenía escondida, la recuperó y me la pasó. Y me quedé boquiabierta, la verdad, ¿eh? Entonces, eh, esa efectiva, grabación fue... Efectivamente, fue. Sí, sí, dime. efectivamente hablaba eh, perfectamente, tío, con verbos y, y todo eso. Fue bastante chocante escucharme. Madre mía, pues veo que, el, ve, veo, veo que el español lo has aprendido porque me ha he hecho perfectamente tío, ¿no? Tío, una expresión muy. muy aquí, ¿no? pasa, <laughs> sí, tío? bueno, tengo muchas expresiones, eh, probablemente muchas vallecanas también. Uh -huh. Entonces, aquella grabación con dos años se puede decir que fue tus inicios, eh? aunque tú no supieras que estaba grabando, pero fue tus inicios en lo que ahora es el, en lo que te dediques ahora, ¿no? En sí. Época. Se puede decir, la verdad que es muy curiosa. La quería sacar, pero claro, no se entiende nada, está en italiano, claramente. Bueno. Y la verdad que es muy muy curioso escucharme con dos años tener esa capacidad no de expresión y verbal, de conjugar verbos y, y de abstracción y tal. Entonces, bueno, una niña que le gustaba mucho estudiar, que le gustaban más los Adultos que los niños, eh, me gustaba leer, eh, he leído siempre desde pequeña, empecé a leer muy pronto, empecé a escribir poesía con nueve años y bueno, pues eh, una mente así un poco, ¿cómo te puedo decir? Quizá precoz, pero que probablemente no. Bastante activa, ¿no? Bastante. Sí. Sí, bastante curiosa, tenía muchos eh, muchas cosas que me gustaban, coleccionaba de todo, desde monedas hasta bolsitas del té, me apasionaban los egipcios, eh, las pirámides, bueno, muchísimas cosas. Yo creo que toda esa energía no se canalizó bien. No se canalizó bien. No no se canalizó bien qué a nivel de que probablemente mi madre no estaba preparada uh -huh. o mi isla no estaba preparada y no ofrecía um, tipo de estudios o, o cosas un poco diferentes para esa precocidad digamos que necesitabas de más amplitud no más más eh... no lo sé la verdad por eso que estoy muy centrada en la educación de mi hija porque parece que es un poco como yo entonces eh, le estoy dando la posibilidad de, de ser más libre y más. No sé, <laughs> estoy bueno, bastante esto, esto, centrada en ella. Esto tiene algo que ver porque en tu presentación hay una, una frase que me ha llamado la atención. Después de muchos años de oscuridad, un día deci decidí salir del pozo donde me encontraba y me propuse sí. amar la vida. Eso a mí, como que me, sí. ha, que me ha llegado un poquito, ¿no? Sí, mira, básicamente, eh, además de, bueno, como he sido una niña siempre muy reflexiva, muy siempre me, me he preguntado las cosas, ¿no? Ya con eh, siete años me preguntaba qué había detrás del océano, de la luna, ¿sabes? Que un día un amigo mío leyendo un poema mío me dijo, pero ¿qué te pasó a ti en la infancia, hija? Porque es que, <laughs> dice, es deprimente y chocante al mismo tiempo. Y mmm, la verdad que he vivido muchos hechos luctuosos en mi familia. He eh, 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 convivido con la muerte desde pequeña, ¿no? Y yo creo que eso, mmm, bueno, junto a algunas experiencias eh, traumáticas que tuve en la adolescencia, pues em, me sumergieron en una depresión bastante profunda y que me ha traído. Bueno, problemas, fracasos y cosas así. Y la verdad que no me gustaba mucho mmm, lo que se dice, no la vida en sí, pero no sé, tenía mucha oscuridad. Y un día desperté, porque era eso o caer más abajo. Y más abajo no había otra cosa, ¿sabes? Entonces decidí decir basta y analizar un poco lo que me había pasado, analizar un poco mi vida, mi cabeza. Y bueno, llevo desde un par de años, bueno, más, eh, tengo voy a cumplir 43 este año, desde los 39 que decidí amar la vida y lo que estoy haciendo. Me parece perfecto, nada más una edad muy joven todavía. Y... Sí, bueno, me hubiera gustado eh, despertarme antes de eso, pero uno hace lo que puede, yo, yo. Yo creo que cada uno tiene su momento. Y bueno, he pasado por eso y ya está. Eh, ahora ya no, voy a, no vuelvo a caer. Aunque la gente me, me diga, ten cuidado, que luego las depresiones vuelven, no esta vez no. Yo te, por lo que te conozco y por lo que te escucho, y te veo bastante activa, bastante positiva, bastante llena de, de ganas y pues, a mí eso pues me parece fantástico, ¿no? Me gusta, me gusta. Bastante. Sí, mire, te digo la verdad y lo digo, no tengo problema. lo que me falta a mí ahora mismo es el dinero. <laughs> sí, ahí tuvimos el otro día una conversación por Twitter allá en tallar, así que bueno, vamos a dejarlo ahí, que lo que falta es el dinero. A todo el mundo le falta el dinero, es curioso, ¿eh? Ya, ya no... está, pero mira, estoy feliz. Tengo una, me, me he formado mi familia, tengo mi casita, eh, la estoy más o menos adecentando poco a poco y tengo a mis perros, mi marido, mi hija, que es lo más precioso de mi vida y soy feliz. Me falta, pues probablemente consolidarme en un trabajo y tener una entrada fija que me permita vivir mejor. Tampoco pretendo ser millonaria ni nada. Uh -huh. Lo que queremos, pero si que... viene mejor, eh. Muy claro. Lo que, queremos, lo que queremos prácticamente todo el mundo, ¿no? Una estabilidad y... Pues sí. Uh -huh. Ojalá, ojalá. Eso no es. Quizás para mí un, un poquito más difícil porque yo padezco fibromialgia, entonces no tengo un abanico de posibilidad de trabajo grande como otras personas, ¿no? Uh -huh. Pero bueno... No dentro. sé si sabes qué es la enfermedad, pero sí, bueno. Sí, 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 me sí. La conozco, sí. Uh -huh. Entonces, bueno, pues... Eh... Eso no ayudó mucho a la depresión, ¿eh? la verdad. Pero, pero bueno, tengo una cabeza tan fuerte que mmm, lo puse antes en el Twitter, desmonté una cisterna hoy y me, de la, del váter y la arreglé. Y estoy muy orgullosa de mí. Pues mira, siempre te queda en la opción de, de fontanera, ¿no? De eh. fontanera. <laughs> Karen, muy buena sí. salida. Ahora en verano que está todo lo que te llama, de las sociedades de sexto Bueno... Entonces, ya llegaste a España, vamos a quedarnos con que ya te viniste de, de, de pasar toda aquella etapa y de cuando, cuando viste todo aquello llegaste a España. Y aquí en España ya supongo sí. yo ya pues que, que empezaste, ¿no? Por donde, por donde fuera, conociste a lo mejor a quien es tu pareja, etcétera, ¿no? Vine que ya la conocía. Ah, o sea, vine ya. directamente a vivir a su casa, luego nos compramos nuestro piso y tal, pero bueno, tenía ese punto firme, ¿no? En mi vida. Uh -huh, pues perfecto, ¿no? Sí, sí. Vine y, y sigo con la misma pareja, claramente. Bueno, podía ser que no, pero sí. Bueno, maravilloso. Y entonces, entonces aquí ya me viene la, el tema de, de, de la cuestión, ¿no? Por la que te he traído, entre otras cosas, ¿no? Pues para conocerte ya un poco más a nivel personal, para que la gente te conozca también. Cuando llega el podcasting, ¿cuando llega el podcasting a tu vida, aparte de aquella primera contacto con dos añitos, tu madre, con la grabadora, etcétera? ¿Cuándo llega el, ¿cuándo llega el podcasting? A, a, porque tú también sé que has, has trabajado en radio, no sé qué sí. fue antes, y si la radio o el podcasting. ¿Cuándo llega el, eso a tu vida? Mira, eh, tuve mi primer intento mmm, de hacer un programa donde más que nada ponía música, lo tuve hace bastante años ya, antes de empezar en la radio, eh, en eh, ay, ay, ¿cómo se llama esa eh, la, la plataforma esta? Una ibox e la otra, ¿eh? ¿Eh ¡Speaker! Spreaker. Spreaker. Básicamente me puse a investigar y encontré Spreaker y, y tenía antes como un programita gratis, ¿no? En eh, donde tú hacías los controles de la radio. Entonces, eh, como tenía un blog que se llamaba Liquidación Total Fanzine, donde hablaba de grupos punkis, porque yo, bueno, soy punky. Madre mía, punky, y, punky también. Sí, desde siempre, digamos, y <laughs> eh, sigo, sigo. Y entonces, ¿qué, qué pasa? Pues, como manejaba muchos grupos, porque tenía una pequeña distribuidora y tal, eh, hice como un pequeño experimento y sacaba los grupos en mi blog, Liquidación Total Fanzine, y al lado pues le puse una pequeña radio, ¿no? Y ahí media hora, que era lo que daba gratis Spreaker, eh, se llamaba Liquidación Total Fanzine Radio, se ha perdido todo, no tengo nada guardado y me da mucha rabia ahora. Eh, entonces ahí se acaba, pues, lo, las canciones que me gustaban, básicamente. Y se acabó. Bueno. Eso se acabó. Una etapa así, mmm, porque no tenía nada, no tenía ni micro, na nada, nada de nada. Y nada. Y luego entré ya a hacer un programa en, en la radio. Entonces, pues, ya luego entré en Radio Vallecas, donde hice todos los experimentos posibles que pude hacer. Radiofónicamente hablando. Eh, luego desde ahí pues ya se me quedaba muy muy corto, ¿no? Porque la radio comunitaria era el programa tenía que durar una hora mínimo, ¿no? Entonces mmm, ya no me gustó esa medida de tiempo obligatoria. Uh -huh. Yo quería hacer pequeñas piezas. Entonces empecé a, a colaborar con un programa que se llamaba El Matinal, eh, que estaba formado por varias piezas. Tuve una de teatro, iba a los espectáculos y contaba un poco lo que había visto, entrevistaba. Eh, tenía otra que nadie nunca ha entendido el sentido de, ese, de esa pieza, eh, pero a mí me gustaba mucho. Iba a los eventos para la gente que no pudiese ir y los contaba. Madre mía, qué maravilla, ¿no? Una, como una sí, pero no, no una fue entendida. Luego tuve muchas ideas y no fueron entendidas. Luego de crímenes, pues de crímenes no se podía. Y a mí, como me gustan los crímenes, dije, mira, toma por saco. Eh, poco a poco me había comprado ya la mesa de mezclas, estaba intentando descubrir cómo funcionaban las cosas, hice un curso de locución, eh, un grado del propio de la Universidad San Jorge. Eh, y bueno, pues y empecé a aprender eh, Audacity y, y estas cosas, ¿no? Y dije, pues vale, pues eh, me voy a dedicar al podcasting, punto. Porque vi que, que se podía, ¿no? Que podía subirlo a Evox. Evox lo conocí en la radio. Eh, ahí todo se subía en Evox. Entonces empecé a manejarlo y tal. Y bueno, pues dije, este es lo mío. Y te digo una cosa: que tuve muchas, muchas, muchas críticas dentro de mi propio medio de aquel entonces donde era la coordinadora y vicepresidenta, donde se me dijo que no podía hacer lo que estaba haciendo porque el podcasting estaba matando a la radio. Y esto es una exclusiva porque no lo he dicho nunca <laughs> ni en Twitter, pero vamos, me machacaron bastante por la temática el esta podcasting del podcasting. Estaba matando a la radio. Uh -huh. Sí. Madre. Sí, sí, eso, eso, eso ha, ha habido muchos debates últimamente en estos últimos tiempos en Twitter, se ha debatido mucho sobre, sobre ese tema. Ah, y también otra frase que me quedó en la cabeza fue que eh, el podcast es un. Shh, Paco! El podcast es un instrumento para el ego de las personas. Un el un ego, un instrumento para el ego de las personas, madre mía. Sí, Pero, eh. esta frase básicamente te la explico así. Según eh, pues la persona que me lo dijo, quien hace un podcast es un egocéntrico que solo quiere hablar de él y de la cosa que le gustan y los demás le escuchan. Y, y yo dije, bueno, en la radio, aunque sea una radio comunitaria, la gente viene a hacer su programa y habla de sus propias cosas para la gente que le gustan esas cosas, ¿no? Y luego también se me tachó de utilizar el Twitter para promocionar Apoyo un Podcast yo que venía de una radio comunitaria y que tenía que defender lo comunitario, estaba promocionando la cadena ser y otro tipo de cosas y yo dije, vamos a ver, primero mi Twitter es mi cuenta personal a mi nombre y apellido, ¿no? Entonces, bueno, básicamente yo dije, bueno, esa es mi cuenta personal y a mí me gusta mucho escuchar podcast y por temática me gustan mucho algunos que hay y solo comparto lo que me gusta, como si me gusta una serie de MoviStar o de Netflix, que no tengo ni el uno ni el otro, y lo digo, ¿no? Uh -huh. Yo, en el tema de, de podium, yo como soy alguien pequeñito, alguien que, que hace también podcasts como tú por afición y porque le gusta. En el tema de Podium se ha hablado mucho, ha habido mucho, mucho, siempre mucho jaleo en Twitter y hay como casi que yo en este momento no prefiero no, no, no meterme yo, yo a nivel personal, porque bueno, o sea, para la poder, pero No, pero, bueno, pues yo no, 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 de hecho no, no, no hago polémica con nadie. Yo creo que cualquiera escucha lo que le da la gana y yo escucho muchísimos podcast independientes y la mayoría y también escucho productos más comerciales, ¿no? porque me, me son afines por interés, uh -huh. básicamente. Perfecto. Pero vamos, que alguien me tache de promocionar eh, a los ricos, entre comillas, <laughs> me, me pareció un poco feo, sobre todo porque venía de mi cuenta personal, donde si quiero decir que Robert De Niro es el actor mejor, pues lo digo, ¿no? Uh -huh. Así para hacerte un, un ejemplo, así un, un paralelismo. Uh -huh. Yo, ahora que has contado cómo, cómo te iniciaste, también he recordado que yo empecé como tú, <coughs> una emisora online, Radio Yo, yo se llamaba, muy original, por supuesto, eh, emitiendo online, que yo no sabía que se podía grabar, yo emitía y cuando le daba el stop, pues se perdía yo, se perdía ¿no? en eh, se, se internet. Yo, claro. la web, ya luego me enteré que se podía grabar, había programas de grabación, etcétera, etcétera, etcétera. Pues yo lo que usaba en vez de Spreaker era eh, servicios de, de, de streaming online como caster.fm que es un servicio que puedes emitir de manera gratuita, o listing to radio etc. Pero que, que bueno, más o menos ahí hemos tenido una, 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 una similitud con el tiempo. Me, me fui comprando mis separatitos que me lleva a la siguiente pregunta. Que, ¿Cuáles son los, los, los mmm, porque el, los podcaster y las podcaster sí. pues eh, vamos acumulando? A mí me gusta mucho acumular. Que si mesa, que si cable, que si micro, etcétera. ¿De qué equipo cuentas ahora mismo? Bueno, yo tengo siempre lo mismo, digamos. Lo único que cambié fue el micrófono. Eh, tengo una mesa Beringer, USB. Uh -huh. Muy conocida. Uno, muy, dos, tres, que... cuatro canales, tengo cuatro que contarlos. <laughs> de cuatro micrófonos, de cuatro micrófonos. Uh -huh. De uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, fader. Uh -huh. <laughs> Luego tengo un eh, portátil eh, muy viejo, un ThinkPad de este, eh, de Lenovo, con, eh, Ubuntu, con Ubuntu, que es lo que madre, utilizo. Madre, ¡Qué maravilla, qué maravilla, Ubuntu, <laughs> Ubuntu Linux! ¿no? Y, y un micrófono newer que me compré por 20 pavos hace poco y probablemente no sonará lo mejor de lo mejor, pero pues me gustó. Me gusta mucho. No, bien, antes tenía un micrófono Behringer, el típico de radio, ¿no? Pero se ha ido rompiendo con, la, con el tiempo y con la línea, sobre todo. Uh -huh. Suena bien, suena bien. Yo, eh, las pruebas que hemos hecho antes... Este es lo previos, que tengo. No, 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 además me parece perfecto. Eh, eh, hoy en día, ah. con, con un micrófono prácticamente una mesita de 20, 30 horas que te encuentras en, en Amazon, por ejemplo, esa Beringer que tú tienes, o una inferior, la 302. Un micro también que, que tiene Beringer de estos, eh, no como que tú tienes, sino de estos dinámicos. Pues también sí. vale 15 euros pues con eso y con Audacity o con Ubuntu Linux o con Windows o lo que tengas. Y pues... con Audacity, claro. Audacity, Yo ahí. soy una gran defensora de Audacity. Uh -huh. <laughs> no, no sé por qué, siempre si raro, me he encontrado si... bien. Yo empecé la radio sí, sí, con eh, eh, Adobe. Uh -huh. Y no, no, no le pillé el truco, la verdad. Pero sí, 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 que esto yo ya lo conocía de antes, pero sí me. No raro, curioso de que uses Ubuntu, Ubuntu Linux, porque hay una buena parte de gente que no está escuchando. Bueno, la que me escucha a mí sí, porque yo soy mayormente Linuxero, los que me siguen, pues una mayor sí, sí, parte, una mayor parte de la gente que me sigue es de Linux y conoce Ubuntu, ¿no? Pero otra gran parte de los que te escuchan a ti seguramente no saben lo que es Ubuntu Linux, ¿no? Pues me parece curioso y te aplaudo, además, por, por qué uses Ubuntu. Así que. Mira, sabes que tengo un, eh, una especie de, de cariño con Ubuntu porque eh, yo tenía otro ordenador antes, ¿no? Este es un ordenador que adquirí más tarde y ya venía con Ubuntu. Eh, pero eh, tuve uno que se, se rompió y un amigo mío informático me dijo, mira, voy a hacer una cosa, voy a ver si te lo puedo salvar poniéndote Ubuntu. Y yo dije, ¿qué es eso? Bueno, déjame experimentar. Me lo puso y me salvó todo. Luego se fue mmm, a la basura. Pero gracias a eso, eh, pues, no sé, me salvó. Y le cogí cariño. Y cuando me hice con este ordenador que tenía Ubuntu, dije, mira, es lo mejor. Ubuntu es lo mejor. No sé utilizarlo bien. La verdad, bueno, pero yo sabes... tengo aquí la pantalla, lo utilizo, cosas básicas, ¿no? Pero me encanta pero bueno pero sabe grabar con él, que es lo que importa y ya está sí básicamente si tengo tengo otro ordenador también igual no eh, y ahí tengo tengo Windows y no me gusta nada cada vez que lo tengo que utilizar para otro tipo de cosas eh, me estreso mucho con Windows una vez que, bueno, si algún día te quiere, por lo que sea, eh, quitas ese Windows o quitas ese Ubuntu, te recomiendo Linux Mint, que es basado en Ubuntu, que es una que maravilla. Va a tener un tipo de Mira, Pero el día que pueda, comprarme el ordenador en condiciones, te, te llamaré y <laughs> me dices que tengo que poner para que funcione todo no, bien. Sí, hay una empresa española que, que vende portátiles ya con Linux, el que le pidas y te lo manda a tu casa, etcétera, etcétera, etcétera. Es un, bueno, bueno cuando hacerle, me haga un poco rica... Pues sí, vamos a hacer de publicidad. A ver si la gente <laughs> empieza a... a a donar dinero en Evox, que no, que no, que no, ah, que no, que no, que no funciona el sistema de Evox de, de aporte, ¿no? ¿no? No, tengo solo una persona, un fan en Quiero contar tu historia que me paga, que hasta estoy pensando a ver si es el señor Evox, porque no sé, <laughs> de verdad, es muy curiosa la cosa, y, y nada, y me, me, me pone 2,59 y yo a Evox le pago 2,49, entonces voy a la par. Pues mira, aunque, aunque no le guste mucho a, a muchos podcasters lo que voy a decir. Eh, hmm. bueno yo en mi blog sí si he recibido alguna que otra donación yo estoy encantado mi blog es amarosjoesp.com tengo un botón de PayPal y, y sí si he recibido mm. 20 yo también tengo todos los botones posibles pero no <laughs> le da a la gente bueno pues alguna vez sí me ha mandado 20 por mi trabajo en el tema de los tutoriales de Linux etcétera etcétera no Ajá. pero eh, los podcasts de Spreaker los derivo a YouTube de manera automática del panel de control de Spreaker los envío a YouTube en forma de audio no Pongan una carátula uh -huh. fija y, y los y los audios de los podcasts de Explicar en YouTube son muy escuchados y en YouTube tengo el partner es decir el, el, tengo el, el, el canal de YouTube eh, con el partner activado con el Ajá. cómo se dice aparte de partner no no monetizado pues monetizado de, de YouTube sí estoy cobrando yo suelo cobrar unos 8, 80 euros cada tres meses pues Joder, o sea, está que, muy bien claro pero en eBox eso para mí sería imposible no ni Explicar al sí. contrario pues con esos 80 euros cada tres meses, cuatro meses, <coughs> más alguna donación que canelo, pues pago el, el samarajoki.com y pago el speaker. el speaker Pues mira, poco a poco, yo no sé qué decir, pero pues, no. luego te digo una cosa. Yo, a ver, que yo sé que hay muchos podcasters que están en contra de otro podcaster, que están en contra de otro podcaster, y toda la lucha esta del carnet, el podcaster y tal, no sé qué, no sé cuánto. Yo solo quiero decir que soy pacífica, me gustan los podcasts, me gusta hacerlos, me gusta escucharlos. Ya, ya pero yo mi... Así, mi declaración. Mi, exacto, <laughs> y, y me parece maravilloso, pero yo, mi, yo iba por el tema de que a, a, a los podcasters auténticos le nombras YouTube como plataforma de, de podcasting, ¿no? Y se les pone los pelos de punta al que tenga. Evidentemente a mí no se me pone porque no tengo. Pero a que tenga se le pone los pelos de punta. Y, y yo sí reconozco oh, que yo lo veo en, mi, en mis vídeos y, y, y que... Youtube es una de las plataformas donde más se escucha mi, mi podcast y es solamente audio, video. que es vídeo, que es audio. ¿no? Sí, pues, sí. Eh, super... Bueno, de todas formas, mira, hay puristas en todos los sitios. Yo digo solo que uno, que yo creo mucho en la libertad de la gente, que haga lo que le da la gana. Pues si no dañas a los demás, pues ya está. Entonces, empezamos a hablar un poquito de, de, de tus trabajos, tu podcast. Quiero contar tu historia. ¿Qué es eso exactamente? Quiero contar tu historia. Eso es un podcast que... Bueno, pues eh, me gusta contar historias y eh, me gustan los crímenes, ¿no? Eh, escucho muchísimos podcasts y veo todo lo que se puede ver sobre crímenes. Mm, yo creo que mucha gente ya me tiene miedo porque con todo lo que veo debería poder hacer el crimen perfecto. Pero... No lo voy a hacer, soy pacífica, ya lo he dicho. Pero, entonces, sí, y... sí, si, si, mm, permíteme, si te gustan mucho los crímenes, supongo yo que escucharás a Crónica en negro de, de Mes Paz, ¿Claro? ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Escucho todo lo que se pueda. <risa> <risa> Puedo escuchar todo. Y, y nada, entonces, eh, pues eh, quería contar historias y me gustan los sucesos, la Crónica Negra, y, pero quería contarlo de una forma, de otro enfoque, ¿no? Siempre se ensalza el asesino. Siempre tenemos mucha curiosidad por el asesino, el serial killer. A mí eso o, no atrae. Bueno, o el malo. A mí eso no me atrae. Mira, la, la crónica negra. Bueno, a mucha gente sí. <laughs> Entonces dije, bueno, quiero contar la historia de la víctima, o no tanto de la víctima como víctima, no. Quiero contar historia, la historia de las personas que se esconden detrás de ese suceso. Entonces, pues así empecé. Al principio quería, empecé haciéndolo como en capítulos y luego vi que, que no, que no funcionaba y lo cambié y bueno, pues sigo con ello y me gusta, me gusta mucho hacerlo. Ahora estoy un poco bloqueada porque estaba trabajando mucho y porque estoy haciendo una historia un poco más complicada y, y bueno, pero este sábado creo que saldrá el nuevo episodio. Uh -huh, perfecto. Bueno, básicamente es eso. Me gustan todo lo que es Crónica Negra no, no tiene que ser un asesinato, eh, puede ser otro tipo de cosa. Bueno, por la mayoría son asesinatos, pero bueno, por ejemplo, ahora voy a, a contar la historia de un atracador de bancos y este, este tipo de sucesos, digamos, historias reales de personas. Uh -huh. Interesante. El, el, el segundo, el, el podcast de italiano, piano, 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 es una expresión italiana, ¿no? Piano, piano, piano. ¿no? Sí, piano, piano, de poco a poco. Ah, poco a poco. Entonces, ¿esto es un podcast que para enseñar italiano hablas en español y vas diciendo cómo se dice en italiano o es, es, es íntegramente en italiano. O? No, no, es mitad y mitad, ah, un mitad poco mitad, mezcla. No. Es una educación informal. Uh -huh. una enseñanza muy informal y totalmente gratuito de de ¿no? que, totalmente gratuito quien quiera aprender italiano puede escuchar tu podcast sin ningún tipo de, sí, sí. de, 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 de y totalmente gratuito y se enseña a hablar italiano ahí con tu podcast sí. piano -piano. totalmente gratuito eh, además tengo un telegram donde la, las personas que lo escuchan me pueden mandar sus ejercicios y yo los corrijo madre un mía hasta tanto llegas eso es compromiso. Sí. Eso, es compromiso, eso ¿eh? está, está monetizado, pero nadie eh, da nada. Yo al final del podcast lo digo, que yo lo ofrezco gratuitamente. O sea, no va a haber contenidos extras que tengas que pagar, ni consulto ¿Cómo se dice? Consultorías. Consultorías, no. consultorías. Uh -huh. Sí, que, que tengas que pagar. No, yo todo esto lo, lo dejo gratuito. Uh -huh. eh, si alguien quiere. Ayudarme, a apoyarme y apreciar mi trabajo. Y puede, pues, que lo haga. Si no, okay. va a estar siempre gratuito. Es curioso como en estos tiempos, cualquier eh, joven, vamos a decir joven, se monta un canal de YouTube para jugar al videojuego de moda y, y gana un pastón. Y, y a otra gente que dedica sí. cosas didácticas, como tú, por ejemplo. Pues estamos aquí abandonados. Bueno, no, no pasa nada. Yo, yo, yo la verdad que mmm, ese podcast nació un poco así por, por mis ganas de, de hablar, porque no paro, soy una, una metralleta. Y así me llamaba alguien en la radio, la metralleta, Valeria, la metralleta. <laughs> se nota, se nota, se nota esa, esa carrerilla, ¿no? Esa que pasa. Sí. Uh -huh. Y entonces, pues, lo, te, te digo la verdad, lo empecé. No sabía cómo enfocarlo. Eh, luego. No me seguía mucho, hasta que el señor Ivox, yo le llamo así, un día cuando yo ya pensaba cerrar ese podcast, de verdad lo iba a cerrar, y tenía como unas 40 personas que lo escuchaban, pero nadie me escribía, de vez en cuando me ponían un me gusta, un corazoncito, ¿no? De esos. Y el señor Ivox un día eh, lo anunció, de eso que yo no pago nada a Ivox para eso, ¿no? Lo anunció y al día siguiente se me unieron 380 personas. Uh -huh. Sí, sí, cuando digo cuando sí, sí, se promociona, eh, pega, como tiene muchos seguidores en Twitter, pega. pega o sea, el ¿no? De golpe, gente que me empecé a escribir y dije, es que no puedo dejar ahora este podcast. Y, luego, ¿Y sigo. Y, y ahí sigues. Y luego el, el podcast de literatura, eh, la literatura fantástica, a quien no le gusta, ¿verdad? Eh, ¿A qué huelen los libros? Sí, ¿a qué huelen los libros? Es un podcast, bueno, más amatoria. Eh, Amatorial? Sí. Amateur. Amateur, eh, bueno, todos son amateurs los míos. Eh, nada, como en la radio eh, me, siempre mandaban muchos libros, ¿no? Gratis de esto de promoción. Pero no había un hueco, no había ningún programa de literatura. Y no había tampoco un espacio pequeñino, ¿no? Una pieza pequeña en algún eh, magazine. Entonces yo dije sí que si me lo. Si me lo mandaban a mí, digamos que si seguían mandándolo, le contestaba que yo podía sacar ese libro, pero en privado, digamos, no en la emisión de la radio, sino en mi, en mi canal. Y me dijeron que sí, un editorial, otro editorial, y empecé este podcast y ya está. Ahora está un poco parado, eh, también me busqué colaboradores porque no tenía mucho tiempo para leer, pero bueno, tengo muchísimos libros todavía para leer y en cuanto pueda, pues se voy a sacar más. Y luego tengo varios extras que luego acabo siempre re regalándolos, porque sí, porque soy así. Porque hacer un podcast, tío, para que una persona que te apoya lo escuche y, y ahí volcar horas de trabajo, a mí me parece horrible. Pues tú verás cómo ahora, a partir de que vas a seguir, no de momentos, vas a pegar el boom y todo el mundo se va a suscribir y. <laughs> bueno, a mí no creo muchos, pero si 40 o 50 personitas escuchan este, este... Ojalá, ojalá. Pero bueno, a mí me gusta, como habrás visto, me gusta hablar, eh, tengo muchas ganas, mucha energía. Eh, yo digo siempre, soy una mente muy joven, muy activa, en un cuerpo básicamente casi de vieja, no, porque no. con la fibromialgia es, vamos, es como si tuviera 70 años o más. Pero bueno, tengo mucha, mucha energía y soy muy cabezona. O sea, yo lo digo siempre, no sé si es ofensivo decirlo o no, pero digo que soy muy puñetera. mucho No, no, no es ofensivo. puñetera se Dove, donde, donde no llega la fuerza física, llega mi fuerza mental. Puñetera aquí más o menos es un apelativo o cariñoso, ¿no? Yo lo entiendo así como, como, como cariñoso. Vale. Tan... Y, ¿Y qué más? Que también también dices, tuve un, un, can... grupo, ah, y y un cantaba, grupo y cantaba y cantaba muy mal. La gente no le gustaba mi voz y ahora que hago podcast a la gente le gusta mi voz. Mira que es una cosa muy curiosa. Lo de lo del grupo lo puedes, eh, lo de la voz en, para cantar lo puedes solucionar actualmente con autotune y no Sí, uh -huh. lo sé, pero ya están grabados. <risa> <risa> bueno, también decías en, en eh, o, de, o, o comentaba yo en tu presentación que que algún día algún día a lo mejor te atreverías a contar tu historia que de momento vas dejando pequeñas miguitas aquí allá en posca de, sí. en, de amigos y eh, que vas que vas eh, colaborando y que también te gustan los los relatos no uh -huh. sí escribo relatos eh, más que nada son pesadillas que tengo porque esta cabeza que tengo no para ni en la noche entonces me sucede una cosa curiosa mis sueños son como pequeñas películas uh -huh. salgo y entro <laughs> cuando quiero. <laughs> Madre mía. Uh -huh. Es una cosa bastante brutal. Eh, entonces, eh, pues un día dije, pues voy a escribir lo que sueño y saqué un pequeño libro que me autoedité, que se llama Retazos de Memoria, y ahí cuento parte de mi infancia y luego pequeños relatos que son pues, las pesadillas esta que, que tenía, que tuve que las escribí. Yo, pues eh, ya, ya te digo yo cuando sueño, eh, el de siguiente presidente no me acuerdo. Eh, no, no. Yo me acuerdo muy bien y muchas veces me despierto y vuelvo en el mismo sueño. ¿Cómo? No, o sea, podría investigar más porque he escuchado podcasts que hablan de viajes astrales, del de sueño y tal, pero vamos, mejor no meter más... Eh. Cosas en esta casa. Y estas cosas que escribes, estos relatos, los escribes para ti o para compartirlos algún día, los escribes en papel, o te lo escribes a nivel de internet, en algún bueno, lo en que he escrito tipo? ya, ya lo he. Ay, me estoy liando ahora. Los compartí ya. Eh, lo puedes encontrar en, lo, en Quiero contar tu historia. Eh, presenta relatos oscuros, y esos son todos mis relatos. ¿Y uh -huh. en Quiero contar tu, perdón, Quiero contar tu historia? contar tu página, ¿no? Tu, tu blog, ¿no? No, en mi, en ah, mi canal de e -box, en, uh -huh. en el podcast Quiero contar tu historia, hay un extra que está en abierto, está gratis, que se puede escuchar, que se llama Relatos Oscuros. Uh -huh. ¿Pero que no tienes una página, por ejemplo, la página web donde recopilas? Eh... No, ah, no, no. Saqué un librito, lo autoedité, hice 50 copias, se acabaron, eh, recuperé el dinero, no gané nada y ya está. Y lo tengo ahí, muy bonito lleno de, horro de horrores de ortografía, no errores horrores, pero bueno, ahí está estoy muy contenta, mira eh, me falta solo plantar un árbol Exacto. lo que yo te iba a decir, plantar un árbol, escribir el libro, ya la he hecho bueno, escribir el libro ya lo la la he hecho, y la hija la tengo, y te, y te falta plantar un árbol que tampoco es muy difícil no te vas cualquier día, al... no, no pero un día lo haré cuando llegue ese momento cuando, 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 cuando llegue ese momento, llegue siempre ese hay, momento. hay momentos y aquí hay audio momentos aquí hay audio momentos que ojalá, yo de verdad te estoy escuchando y ojalá yo tuviera eh, yo tuviera esa vitalidad, ¿no? Esa vitalidad que tú y, 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 y esa pronunciación y esa dicción, porque a pesar de tú ser italiana y, y yo de aquí de la tierra, bueno, de Andalucía, que soy un poco raro, que soy aquí del sur y hablamos como hablamos, pero que yo... Tengo hab... mucho, muchos amigos andaluces. Ajá, claro, pero que yo hablo muy malamente, muy malamente como... Hablas muy bien, si yo te entiendo. No. Si tengo una amiga de Málaga, que si no le veo los labios no le entiendo. Ah, no. sí, sí, no suele pasar a muchos, sí. que como no nos ven gesticular tampoco no entiende. Bueno, y uh, bueno. yo como llevas tantas cosas, yo cuando voy a hacer un podcast a mí me cuesta mucho trabajo. Yo por ejemplo cuando ya sabía cuando te pregunté si querías venir, invitada, etcétera, sí cogí dos folios del cual sí. he escrito uno de dos caras, me ha sobrado uno pero lo tengo aquí. Y, y me hice mi pequeña escaletita, etcétera Entonces, yo soy más vago en el tema de preparar, porque hay podcast de historia, hay podcast de series, que, que yo los veo, tienen unos guiones que parecen guiones de cine. ¿Tú, ¿Tu método, sí. por ejemplo, para quiero contar tu historia, para piano, piano o para cualquier otro, tu método de, de, de trabajo cómo es? ¿Cuándo empiezas antes de grabar? ¿Qué trabajo hay anterior a todo eso? Mira, puede parecer un poco, no sé, chapucero, no lo sé, pero es mi método. Yo eh, busco historias que me llamen la atención, por ejemplo, eh, y voy buscando por internet y encuentro un personaje, ¿no? Llamámoslo así, un personaje, una persona, eh, y quiero hablar de ella o de esta persona. Entonces leo todo lo que encuentro, ¿no? Unos días y tal, leo todo, 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 todo. Después de haber leído todo, me siento y hago el podcast. Ya está. ¿No te apuntas? ¿No escribes? No, antes, no nada. No, bueno, nada. Qué valiente, no hago guión, ¿no? no hago nada. Qué valiente. Por eso que eh, lo que estoy preparando ahora me está costando más porque mmm, tengo que hacer, he tenido que hacer y tengo que hacer un guión. Entonces, por eso me está costando más. Soy muy espontánea. Eh, si no utilizo la espontaneidad, no me sale. Claro, luego corrijo, luego vuelvo a grabar. No, vamos, no hago una cosa así pues como sale, sale. ¿eh? Te pasa mucho, igual, igual que a mí. Yo cuando leo, se me nota mucho que leo. Eh, en la presentación que te he hecho, se. Se me ha notado que he me he equivocado en cuántas veces, que a lo mejor la grabo y, y la quito por una que me salga bien. <laughs> ya, ya veremos. Y entonces, pues, a mí se me nota. Se me nota mucho cuando leo. Yo prefiero no leer. Eh, por ejemplo, hace poco una persona muy simpática, <laughs> anónima. Eh, no, no, no fue anónima. En Inbox me puso, puso que no sabía leer, eh, que no pronunciaba las S. Y yo le, le contesté que, pues, muchas gracias, ¿no?, para haber dejado un comentario y que yo era italiana y las S muchas veces pues me las como. <laughs> y aquí hablamos todo con la Z, Andalucía, así que imagina si, claro. si, 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 si me escuchan. Y también que, que lo siento discrepar, pero es que yo no leo. Entonces pues que él vea un poco, ¿no? Que, que no me escuchase, por favor. <laughs> bueno, y otro aspecto, eh, aspecto ya del, del podcaster en sí, a la hora de editar. Eh, lo haces todo del tirón, tienes que editar mucho, vas cortando, vas quitando sobrantes, o, o cómo te sale todo eso, cómo te preparas ahí. Eh, pues tengo una, digamos, tengo un, una carpeta de músicas eh, de estas eh, libres de, uh -huh. de Libre. la biblioteca de YouTube. Entonces voy, escucho lo que digo y voy escuchando las canciones, ¿no? A ver la que pega más. Algunos no, algunos tienen una música fija y, y muchas veces pues tengo que cortar las eses o poner las eses, <laughs> es tremendo, ¿eh? Y desde hace unos días estoy grabando los gazapatos, ga ¿cómo se dice? Los gazapos, errores. Gazapos. Gaz gazapos. Gazapos. Uh -huh. Eso para reírme. Y hay cosas que no, que no consigo pronunciar y me cuestan más, ¿no? Por ejemplo, hace poco, no sé si, bueno, si la leí leído en lo que he puesto, eh, me ofrecieron colaborar con un podcast mexicano que me encanta, que es Valle del Cielo Gris. Y ahí tuve que hacer un personaje que me escribió el chico, Adrián, eh, que era una, una viejecita. Entonces tuve que poner voz de vieja. Y fue muy divertido, muy divertido, porque parezco una vieja, así me han dicho. Pero había una, una palabra que no, no conseguía pronunciar, te lo juro, y tardé como media hora solo esa palabra. El otro lo grabé de un tirón, poniendo voz de vieja, o sea, cara de vieja, todo, chepa de vieja, todo. Y me salió bastante bien, supongo. Y, eh, pero esa palabra, que ahora no me acuerdo, fue. Vamos, brutal, fue mi infierno personal. No estás sola. A mí me han pedido colaboraciones para entradillas, para cabeceras y nada, una frase de 15, 20, 30 palabras. Y hay una entre ellas que no me sale y yo, media hora, no, una hora, y grabar 15 distintos y 20 distintos. Y, y mira que yo soy español, pues no, no, imposible. Cuando, bueno, pero hay cuando, palabras claro, esas, las palabras claro, es sí. malditas. Pero cuando me piden colaboraciones, ¿por qué no graba esto para una cabecera? Me pongo muy nervioso, que cuando, me pongo mucho más nervioso que cuando es para mí. Porque yo antes, por ejemplo, antes cuando hemos empezado a grabar, antes de dar el don rack, te he dicho, estoy nervioso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sí. cuando traigo invitados me pongo nervioso. Cuando grabo yo solo, bueno. también me pongo nervioso a pesar de que llevo años grabando, pero no se me quita. Esa es emoción eh, es, es bueno mantenerla. Es bueno, ¿no? Sí, es muy bueno. Sí. Si uno no se pone un poco nervioso, es como que ha perdido un poco la magia. Mira, pues eh, mirándolo así. Mm. Sí, te lo digo yo. Yo me pongo nerviosa y, por ejemplo, no me gusta escucharme mucho cuando me hacen una entrevista porque luego digo, ay, qué tonterías digo, madre mía, no paro. Y. <laughs> yo, yo cuando me escucho, <laughs> bueno. sí, sí, me pasa igual, cuando, cuando me escucho, estoy viendo que tengo mu muchas cosas en común. Cuando yo sí. me escucho, eh, por ejemplo, ahora tengo un daily. No, bueno, es que no sé si decirlo porque ya parece que me estoy promocionando yo en vez de, de pronunciar a ti. Pero bueno, tengo un daily ¡Promocionate, que... hombre! ¡Que pasa tu podcast! <laughs> pues bueno, eh, cuando me escucho luego, que nada, son unos minutos, me da una vergüenza, una vergüenza terrible. Y... Bah, da igual, no. es que mira, no tenemos que perder la... esa sensación. Yo creo que es la cosa más... Eh... Eh, real y, ¿cómo se dice?, la cosa más auténtica que tenemos. Uh -huh. bueno, Los podcasters, con carnet y sin carnet. Carne, carne. Eso a mí no me importa, porque yo realmente yo el podcast, como cuando escribo mi blog, lo escribo para mí. A modo de auto claro. diario, digital, por así decirlo. Cuando escribo tutoriales, por si me sirven el día de mañana. Cuando escribo artículos de opinión, por si me gusta relearlos, etc. Y cuando grabo es para mí también. que luego lo compartimos. que le gusta más gente. Pues mira, para pues tenemos suerte. Claro. que eso es lo, es lo bueno también, de hacer algo que te guste, ¿no? Compartirlo. Y ya está. Y si alguien te quiere escuchar, bien. Si no, pues eh, tú te lo has pasado bien, ¿no? Bien, bien también. Has pasado un buen Actualmente que escucha más podcast en... ¿En, ¿En español? ¿Escuchas podcast en italiano o sigues escuchando podcast en italiano? Sigo no he escuchado nunca podcast en italiano, N hay poquísimos. ¿Nunca, ¿Nunca he escuchado podcast en italiano? No, escucho todo en español. Pues me está dejando, yo digo, a lo mejor escuché podcast. ¿Cómo está el panorama? No. ¿Tienes alguna idea de cómo está el panorama del podcasting en, en Italia? Eh, sí, eh, he visto un poco. Hay muy pocos y lo hacen de manera muy rara. <laughs> no sé, la manera de hacer podcast es muy rara. Es que yo aprendí a hacer podcast aquí. Uh -huh. Entonces lo que hacen ahí es raro, tío. No tiene cabecera, no, tienen, no sé. <laughs> no, yo, yo, yo escucho un podcast de Estados Unidos. No sé inglés. Sé cuatro palabras sueltas pero sí me gusta ver los inicios y luego cómo van hablando y no lo hacen tampoco como nosotros, o sea, apenas ponen música nada, un artist, y luego... No sé, a mí me gusta mucho cómo se hacen los podcasts aquí uh -huh, uh -huh. No, aquí hay a, a, aquí auténtica maravillas, aquí en España el podcast que se hace aquí es... Eh, el... A mí me encanta Bueno, y yo ya creo que para ir más o menos eh, mm, sin, mm, siéntete con total libertad, que no te dé vergüenza por decir unos, por decir otros ¿Qué podcast actualmente de aquí, de los nuestros, de, de España, son los que más escuchas? Mm, Di nombre, de arie, independientes arie, arie, arie o de dependientes? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Podcast independientes o dependientes? <laughs> podcast ya sean de podium, ya sean de los nuestros o, o de lo que quieras. Ay, bueno. Ay madre. A ver, eh, yo bueno, me has dicho de España. Es que, eh, mira, hace poco hice un descubrimiento de un podcast que se llama Voces en la Caja uh -huh. no, que no, es un no, no. bueno un audiodrama no una, una serie uh -huh. que es eh, independiente y me ha flipado de verdad me escuché todo acabó a, hace poco y me ha flipado eh, luego eh, crónica en negro bueno todo lo que es crónica negra vamos todo quitando bueno un programa que no me gusta algunas cosas que hacen y tal no tampoco lo nombro, no hace falta, no, no hace falta. Eh, y, eh, y luego pues el mexicano este, Valle de Cielo Gris, porque mm. es una maravilla de, de serial eh, en español, y qué más, eh, también bueno, escucho, es que escucho muchísimo podcast, mm -hmm. muchos, muchos Odio momentos, ¿no? hay momentos y también eh, bueno todo lo que es la pandilla entre comillas de la gente sí, que los si te amos, los, que los escucho en, todos en Twitter en, en, en Telegram etc. sí uh -huh. los escucho todos eh, eh, entonces bueno más o menos todos eso sí eh, como muchas veces me, me critica la gente dice pero es que escucha solo crímenes no escucho de todo lo juro hace poco descubrí un podcast de de, de astronomía eh, que es eh, un chico que me escucha a mí en mi podcast de italiano y él hace astronomía visual. Él va a ver las estrellas y lo cuenta. Entonces, para decirte un poco, no, que Luces Extrañas eh, se llama, que escucho de todo. O sea, no te, te tendría ahora que dar una, una lista increíble. Y de, bueno, de Podium he escuchado todas, escucho Negre Criminal, que me puede, <laughs> y, mm. y también escucho Crónica Negra del de la Cope. Muy. Bien. Lo puedes cortar esto si quieres. <laughs> no no no. Perdón, es que estamos... Adolfo Arjona me encanta ese. Uh -huh. Está muy bien hecho. Y, y mucho más eh, todo lo que es zombie y todas estas cosas. Uh -huh. Y cuál es eh, a, para ti no a modo personal el podcast que te gustaría hacer que no has hecho todavía. Bueno, mira, hoy he empezado un diario de mi búsqueda de trabajo. Bueno, me gustaría hacer uno de humor, pero el humor es muy, muy difícil de hacer. Bueno, hay, hay, hay un podcast de humor, mezclan humor, tecnología gente viejoven que lo hacen bastante bien no son tres chavales calvos eh, se llaman cosas de modernos sí sí lo conozco lo conozco se <laughs> se <llaman> cosa... <laughs> los calvos esos <laughs> los, los tres calvos pelones se llaman cosas de modernos sí. y te lo recomiendo no sí 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 no graban mucho ya lo conozco ya no graba mucho pero de, de vez en cuando se dejan <laughs> caer <laughs> eh, me gustaría poder hacer uno de humor pero como el humor bueno por mi manera de ver las cosas necesita guión pues eh, aunque el, la improvisación esté muy bien ¿no? pero yo creo que el humor necesita más guión entonces no me veo preparada yo siempre y he escuchado... me gustaría mi sueño es hacer una radio ficción mm -hmm. Yo, pero no tengo a gente. Yo, yo siempre he escuchado a los, a los actores, actores de cine, de televisión, de, de teatro, cuando los he visto por la televisión o por internet, que siempre dicen que hacer reír es más difícil que hacer, llorar, sí. que hacer llorar. Sí, la verdad, es muy difícil el humor. Y también mi sueño es hacer una radioficción. Tenía ya un guión hecho, pero bueno, medio hecho, pero no, no ha prosperado. Bueno, yo lo tengo ahí. Yo escuchaba radioficción antiguamente. Antiguamente en España, hace muchísimo tiempo, se hacían las radionovelas, que eran como novelas, sí. pero radiadas. Sí, escucho muchas radionovela, muchas. Y me gustaría hacer. Los efectos de sonido, pintín, pin, sí. es maravilloso, ¿no? Es muy chulo, es maravilloso. Tienes que saber mucho, <laughs> tienes que tener un nivel que yo no tengo. Sí, sí. Ojalá yo tuviera el nivel que tú tienes a la hora de hablar, a la hora de, de la dicción. Que, bueno. Quiero tomar clases de... de... De, ¿Cómo se llama? ¿Dicción? ¿Cómo se llama lo otro? Ahora no recuerdo dicción, no es otra palabra. Soy de España y ahora sé menos que tú. Que... De locución, locución, dicción. De locución. Etcétera, ¿no? Para eh, enseñarme a hablar. Enseñarme a hablar dentro del micro, porque yo cuando hablo con la gente de mi pueblo no entendemos, decimos, pero para, para que me entienda la gente de Muchísimas gracias, para mí es, un, es un, una, una cosa muy, muy chula la que me, me estás contando. Pues gracias a ti Valeria. Valeria Surchis, Surchis. Sur Surchis. Sí. Sí. Para mí ha sido un placer traerte. Eh, te lo comenté hace muchísimo tiempo, pero por una serie de circunstancias. Fíjate que pero... se me había olvidado. Ay, no, cuando tengo... bueno, me dijiste, tenemos una cosa pendiente, y digo, madre mía, ¿qué le debo? ¿Qué le debo? ¿Dinero? No, que no sea dinero, por Dios. Tenemos una cosa pendiente, así haciendo gestos como, como, como vemos en la televisión que hacen los italianos, así. Una cosa pendiente, ¿no? Sí. Eh, y... y no hablamos siempre con las manos no, así. No. ¿eh? Ya, pero es los típicos tópicos, ¿no? Los tópicos típicos. Sí, sí, sí. Que sí, se sí. Dicen de Todos eso, tenemos tópicos ¿no? típicos. Sí, sí. Aquí en Andalucía sí, sí que somos muy, muy vagos y está viendo que yo de vago no tengo nada. Y... No, no sé qué estás haciendo ahora, pero, pero bueno. Así que Valeria, muchas gracias por, por venir, por esa energía tan, tan grandísima que muchas se Muchas gracias a ti. Y antes de, de despedirte, si quieres comentar tus trabajos, tus podcasts, donde no te pueden escuchar, donde no te pueden seguir, tienes este, este, estos micrófonos, este, esta grabadora a tu disposición. Vale. Si alguien nos ha cansado de mí todavía, después de este batiburrillo de emociones y de cosas que he dicho, pues me pueden seguir en mi blog malamente hecho, valeriasurchis.blogspot.com, y ahí está todo mi trabajo. Para cada podcast tengo un blog y están todos reunidos en este que acabo de decir. Mira cómo he imposto la voz también, ¿eh? <laughs> Madre mía. <laughs> malamente hecho. ¿Se llama. <laughs> Entonces, eh, repito, Valeria Surchis, uh -huh. Surchis con C, con C. y ese punto .com, ahí uh -huh. está el compendio de todas mis cosas. Eh, en mi canal eh, quiero contar tu historia, hay muchos extras que se pueden escuchar, está todo monetizado, si me queréis ayudar, podéis eh, tirar vuestro dinero a mi caja y yo lo <laughs> recogeré encantada. Y esta soy yo. <laughs> ok, perfecto. Valeria Surcis, surcis sí. .com y tú en, en Twitter te pueden seguir también, ¿no? Sí, en Twitter arroba Valeria Surcis, estoy todo, en todo sitio como Valeria Surcis. Estoy en Instagram, no lo utilizo mucho, eso es para gente más joven y moderna. <laughs> pero ahí estoy también y Twitter mucho. Estoy en Facebook también, pero el Facebook me estresa bastante. El Twitter sí que lo utilizo mucho. Y nada, si... Queréis algo, si queréis aprender italiano, si, si me queréis escuchar en mis historias, eh, eh, o si ahora queréis escuchar el, el experimento que hice hoy de mi búsqueda de trabajo en el nuevo podcast, Oh My Job, podéis hacerlo. Pues nada, muchas gracias y ojalá la gente se anime. Y ya sabéis, chicas y chicos, ya sabéis si os interesa algo de lo que la amiga Valeria acaba de contar y apoyarla con, lo, con cualquier aportación, por pequeña que sea, como siempre se dice, pues ella estaría encantada. Y solo me queda que sí. agradecerte enormemente de corazón que hayas venido aquí a este pequeñito podcast a Audio Momentos y nada, un abrazo Valeria. Muy chulo, muy chulo tu podcast y todo lo que hacéis los calvos. <laughs> Gracias por lo de calvo. <laughs> ¡Viva los calvos! No, no, ¡Que viva! Normalmente cuando se refieren a nosotros con esa palabra calvos es para insultar, ¿no? Eh, calvo, Ay, ¿no? No, 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 los calvos molan. Y claro, sí, claro, por supuesto. Pues, claro que sí, sí hombre. Sí. Además, yo, cuando yo voy al, al, al supermercado, lo primero, cuando voy al supermercado a la... A la al pasillo donde están las conservas y las latas y todo eso, lo primero que encuentro es el atún. Que me dice calvo. El atún. Me dice calvo, digo, Ya me ha conocido. He entrado y ya me ha conocido. Bueno, pues, eh, tengo, tengo mi Bueno, mira, tenéis menos gastos de penes, de secadores, de champús. Vamos, vivís como dioses. No, ya ves, además, nosotros como nos divertimos. Y ves a los modernos que estamos en YouTube, también como nos divertimos los tres. Pues nada, eh. Bueno, yo, yo, pues, eh, un placer, de verdad, haber conversado contigo. Y me ha encantado, he pasado un buen rato, ameno. Y, y bueno, pues, eh, ya me callo. A que sí, mejor. Tú, <laughs> lo Un beso a todo el mundo. Igualmente, Valeria, muchas gracias. A ti.